Es referente de las artes, yo diría, de las más populares, por lo menos las más visibles, a la que todos tenemos acceso sin distinción de edad, de sexo, religión, clase social. Trabajó además con referentes de la cultura de la ciudad de La Plata, pero también del mundo. Pudo reeditar una carrera que fue prohibida por la dictadura militar en la década del 70, la brutal dictadura militar que pretendía precisamente también cortarnos la libertad de expresarnos. Se trata de Cristina Terzaghi, muralista, artista, podemos decir, Cristina. Trabajadora. Trabajadora, una laburante del muro. Una laburante del muro, sí. Es difícil eso, ¿no? Y sí, el vínculo con... Mira, con la pared blanca, digo. Sí, siempre puede ser la pared, un papel o un sí, el vacío. Yo, una madera, pero lo que elegí yo, tuve muchísima suerte que entré a la facultad y me enamoré, como que es mi pasión. Y esto surge, yo creo, porque entré en un momento que estábamos todos muy comprometidos. Yo igual era muy chiquita, porque entré de 17, pero ya a los 18 estaba militando. Claro. Y como era todo tan social, elegir mural, que era hacer una imagen para la gente que por ahí no entra a los salones porque no está acostumbrada. Sí, o museo, o los museos. Una exposición. Y era un trabajo social que me partió la cabeza. Y dije, ya por acá voy, ¿viste? Y todavía sigo igual de enamorada. ¿Cómo fue el primer vínculo? Porque uno, supongo, entras a la Facultad de Bellas Artes y uno tiene el prejuicio de el dibujo, la pintura, la escultura, la escenografía. ¿Sos escenógrafa también? También me gusta. Pero el muralismo, no sé si es la puerta de entrada a Bellas Artes o sí. Mira, yo venía de una escuela de monjas y quería hacer arquitectura porque mi papá era ingeniero, era agrimensor. Claro. Y ellos me decían, no, no, arquitectura no. ¿Por qué si te gusta tanto? A mí me gustaba ser cantante lírica o... Eras artista ya de chica. Y dibujaba un montón. Claro. Y me encantaba dibujar con el rouge de mi mamá las paredes. Así que me tenían así bastante cortita. Así que ya cortita. Ahí había algo. Sí. Y pero no, yo creo que el entorno social y el entorno militante, cuando yo llegué en los 70, como que reforzó, porque yo ya el segundo año militaba. Claro. En la FURN. Pero no me fue difícil. Claro. Me encantaba dibujar, sabía dibujar. Y había un vínculo, vos relacionás la militancia con el muralismo, digo, sí. Esto de la militancia y de pintar. Todo de arte es político, pero esto es un contacto, es colectivo, es social, es como comunitario. Y en ese momento fue mucha la afinidad de poder acercarme, porque yo era chica y nunca había tenido por parte de mis padres que no tenían nada que ver con este pensamiento. Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero puede venir de las monjas, porque me llevaban a cantar a los hospitales o cantar en la calle chiquitita. Me hacían cantar con una canastita. Sí. Y siempre me gustó cantar y fui a estudiar guitarra y cantar a música acá, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Bueno. Y me encantaba, pero bueno... Me hice atea muy rápido en la facultad porque no me gustaba en sí. Algunas cosas son positivas y algunas eran más negativas porque era muy prejuiciosa. Hay gente que le hace bien, como decíamos, no todo. Hay gente que le hace bien y hay gente que le hace muy mal. A mí me hizo muy bien porque disparé para lo social desde otro punto de vista. ¿Y la militancia qué recordás? De la parte de los primeros de la años. Sí. De las partes de los primeros años fue. Algo maravilloso que nunca me lo voy a olvidar, el compañerismo. Nosotros éramos compañeros y como siempre, siempre, hasta lo hice en un mural, no sabías dónde terminaba tu cuerpo y dónde empezaba el otro. Una confianza absoluta, un vínculo tan fuerte e importante que después de la dictadura me costó insertarme en otros lugares donde no había compañeros de mi generación. Claro. Y bueno, no era igual. Eso no se recrea. Entonces hay que adaptarse, ¿no? Y bueno, con lo que hay, hacer algo, ¿no? Y después vino la parte más oscura, vos ya en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, la parte más oscura, personalmente, más aunque parezca un poco egoísta, pero fue entrar en marzo en la facultad, en el año 76, y que hayan cerrado
la carrera de mural, porque decía, se declara, ahora no me acuerdo la palabra, pero era como terrible. Cerraron esa carrera y cerraron cine. Y no sé qué había pasado en periodismo, pero todo lo que fuera colectivo, o de trabajar en conjunto, o que pudiera decir algo a la masa, como puede ser el cine, y mural, y lo sacaron. ¿Y ahí, ¿no?, qué hiciste? Igual, bueno, yo estaba un poquito escondida para esa época. Me tuve que ir, estuve un año con mi hijo y con mi ex marido en una casa encerrada. Uh-huh. Mi hijo tenía 4 años, porque nos buscaban acá. Ya habíamos tenido un montón de veces que habían... De avisos. Sí, que habían entrado a las casas. Y después mis 3 compañeras, una que era una capa de la militancia, la mataron en Tucumán. La otra desapareció y la mataron en la ESMA, y estuvo también en algún pozo, no me acuerdo en cuál. Y la otra estuvo en la ESMA y se pudo ir, después de un año, exiliada a Venezuela. Entonces, bueno, esa época, yo puedo entender que con toda la... uno es joven, tiene mucha energía, muchas ganas de cambiar el mundo. Yo tenía un hijo chiquito que también pensaba en él y pensaba que teníamos que dejar otro mundo. Uh-huh. Y tenía mucha fe y era mucha la alegría. La verdad que era una alegría militar. Y bueno, estuve cuando llegó Perón en Ezeiza, que ahí corrí como nunca, los tiros, fue terrible. Había dejado a mi niño acá en La Plata. Bueno, muchas marchas. Todo fantástico. Después viene el silencio y por ahí podés pensar con el tiempo, bueno, no todo, mucho más la emoción y las ganas, esa utopía. Sí. Y algunas cosas nos podemos haber equivocado. Seguro. Pero volvería a hacer todo lo mismo. Volverías a hacer todo lo mismo y siempre desde que viste ese cartel, digo, al margen de la militancia política, sí, tenías la esperanza de que la carrera reabriera, de volver a... Primero fueron muchos años en que estaba prohibido juntarse de a dos y menos pintar. Uh-huh. Entonces, hacer un mural fue imposible. Claro. Y a mí se me ocurrió trabajar con la escenografía, porque el público que va a escuchar una banda, lo primero de todo es el sonido. Bueno, porque es la banda, que sea buena. Después el sonido. Después las luces. Claro. Y después de todo, la escenografía. Y yo pensé que esos chicos para los que yo apuntaba, por ahí, no, hacer una escenografía para mostrarle una imagen que después de ver el sonido, de escuchar el sonido, ver las luces y su gente querida en el escenario, pueda ver qué había atrás. Claro. Entonces ahí me acuerdo que Bonapincheschi, sí, cuando tocó en La Plata, él me había hecho una escenografía a mí para unos dibujos que presenté en Buenos Aires, que estuvo muy lindo porque encima tocó el himno nacional. Y después seguí haciendo acá para mis hijos, los amigos de mis hijos, y después con el Mono Cohen. Claro. ¿No? Que hice varios años para Los Redondos, aprendí muchísimo con él, es un capo total. Y pude hacer una escenografía con algunos dibujos míos, porque es muy, en ese sentido, muy bondadoso el Mono. Y fue un honor, ¿no? Y siguen hoy vinculados. Muy vinculados, sí, es uno de mis mejores amigos. Y después trabajé para Papo, para... Hasta que 77. Qué vida esa, la del rock, ¿no? Qué lindo. Mi segundo amor. Ojalá hubiese podido cantar. Hubiera sido, bueno, virtuosa para el canto eras. Y sí, ahora me compré un ukelele, pero vamos a ver. Pero claro, sí. Si puedo dedicarme un poco a cantar. Sí. Cristina, bueno, ¿y cuándo empezás a recorrer este camino de reabrir la carrera? Porque además, sí, yo siempre digo lo mismo en este programa, pero a mí me sorprende que la carrera de Bellas Artes es la que más inscriptos tiene de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, sí, a veces circulan, y la que más carreras tiene. Circulan 17.000 alumnos, circulan. Es no quiere decir que todos estén tomando clase porque a algunos le quedan 2 materias. Sí, claro. Pero es mucho, y somos muchas cosas, porque el departamento de plástica, de diseño, de música, de historia del arte, es mucho. La verdad que es impresionante. Ahí es hermoso. Es hermoso. Recorrer los pasillos de esa facultad es hermoso. Ay, sí, no me digas. Yo amo esa facultad, amo la universidad y amo la facultad. Entré a los 17 y me estoy yendo ahora. Un poco de duelo tengo ahí porque tengo mucho para enseñar todavía. Bueno, pero vas a seguir enseñando. Sí, sigo. Y abrir la cátedra fue todo un tema porque... siempre, es una cuestión política también, todo es político, pero eso también es político. Según quién estaba al mando de la facultad, quién era el decano, y qué sé yo, bueno, no se podía.
Pero cuando asume Daniel Belinche, el que ahora es doctor Daniel Belinche, que está ahora de decano, sí. Y yo venía de, hace unos años había ido a Cuba. Fui a pintar murales a Cuba, ¿no? Uh-huh. Y estuve 2 meses y también hice una exposición. Y en ese lugar, por primera vez, me sentí valorizada. Cuando yo le mostré mis trabajos, era la primera vez que una persona decía, ¿y esto cómo lo hiciste? Ah, y esto cómo lo... Claro. Que se fijó y me decía cada cosa. Y yo decía, no puede ser que me están... Bueno, entonces ahí me invitaron a un encuentro... ¿Sentías que no era un arte en Argentina el muralismo, no, sí, valorizado como...? Sí, pero bueno, después de la dictadura ni abrir la boca, bueno, yo me fui para, claro, Cuba, pero era personal eso, como tus mismos compañeros, o por lo general hay muchas cosas de competencia, ¿no? Entonces, sí, por ahí no sabes el que te dice está muy bien y porque está muy mal, claro, el que te dice está muy mal porque está muy bien. Ah, también hay de eso, hay de en todas las profesiones. Sí. Entonces, listo. El problema es cuánto le importa a uno eso. Uno es tiene que ser con el lugar con que lo le da, suyo, ¿no? Tal cual. Bueno, y eso me motivó, eso de pintar en Cuba. Pinté con alemanes, turcos y cubanos, todos juntos en un equipo. ¿Te imaginás? Genial. Había idiomas que no se entendían, pero con una botellita de alcohol en el medio nos, claro, entendemos y sacábamos a los, a los que venían a hacer la traducción. No, pero fue muy interesante porque también valoré mucho mis saberes cuando me puse a trabajar con los alemanes, por, claro, ejemplo. ¿Y te diste cuenta? Que realmente habíamos aprendido muy bien en la facultad. Sí. Es muy buena esta facultad. Fue elegida una de las mejores facultades de arte de Latinoamérica. Y además muralismo es la única... Es la única carrera que hay en todo el mundo. Es horrible decir eso. Yo quiero que haya muchas. Sí, es horrible y es lindo, como siempre digo. O debería ser un orgullo más difundido. Es un orgullo, porque cuando yo la reabrí ese año me nombraron ciudadana ilustre por haber abierto. ¿Vos te imaginás para una persona que tiene 30.000 desaparecidos, compañeros que no los viste más, 2 o 3 personas de mi edad en la facultad, después un agujero así, nadie? Esto se lo voy a agradecer toda mi vida a Daniel. Permitirme abrir una carrera era como salarme un poquito, claro, decir, compañeros, algo estamos, estoy haciendo, estoy recuperando algo. Viste como cuando la abuela recupera un hijo, que es lo más maravilloso. Sí. Bueno, yo recuperé una carrera. Y esa carrera vinieron de México, porque no existe en México, claro, la carrera. Estudian arte. Es estudio en arte, pero, claro, es como que le cuesta, todavía cuesta, ya hace más de 12 años que se creó, en el 2006, 30 años después de la dictadura. Y como cualquier disciplina, tiene sus particularidades, sus cosas específicas. No es lo mismo, qué sé yo, hacer un grafite, hacer una gigantografía, hacer un mural. Claro. Y saber la historia. Historia del arte, no sabe la historia de lo, sí, que es la historia del muralismo. Nace en México, es latinoamericano. Sí, es nuestro. Es nuestro. Soy muy charlatana. No, me encanta, me encanta. Pero vamos a hacer una pausa, sí, ¿te parece? Sí. ¿Y seguimos? Seguimos. Dale. Seguimos con Cristina Terzaghi, la muralista. En Contame, en un ratito nada más.